del decreto que expide la Ley Federal para la Regulación de Cannabis y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud para fortalecer la paz y la seguridad del país, así como el rescate del ser humano, sobre todo la salud de los jóvenes en México, rescatándolos para regresarles su salud y rescatándolos de las adicciones. Así como fortalecer la fiscalización y el desarrollo del país, y eso no lo ven los reaccionarios del PRI y del PAN, porque ellos solo quieren ver el mal para los mexicanos y no el beneficio del país. No importa que cosechen costos electorales y políticos, como así lo demuestra la caída en las últimas encuestas electorales, donde irremediablemente van a perder y están cosechando los costos políticos. En la siguiente reserva que planteamos del artículo 3, fracción 18, 19, estamos planteando un porcentaje del 1 al 2%, sobre todo en la industrialización de cannabis, del cáñamo, perdón, porque la industrialización de esta cannabis no solamente es importante en el rescate para la salud, sino con otros fines industriales que va a fortalecer no solamente la fiscalización y la obtención de recursos por el Estado mexicano de un negocio clandestino que estaba haciendo mucho daño en el país, sino que va a servir de negocio, de empleo y de industrialización, aprovechando el cáñamo, que es una materia prima de industrialización importante que, sobre todo, los trabajadores y los campesinos de México pueden aprovechar. Sin lugar a dudas, esta industrialización, el procesamiento, no solamente la producción y el procesamiento van a dar riqueza y van a dar una utilidad. Se va a cumplir con el círculo virtuoso y el círculo de desarrollo económico, que es la producción como donde se genera la riqueza, pero también en la comercialización, que es donde se realiza la riqueza social. Y entonces se va a dar este proceso de industrialización con el aspecto de productividad y la comercialización, donde se va a obtener una doble rentabilidad y, por lo tanto, resultados de un desarrollo económico, obteniendo un círculo virtuoso en el ciclo producción-economía de esta importante materia que hoy estamos llevando a materia del debate. Este importante debate que se realiza en México y en el país, Morena se pone al frente y, sin lugar a duda, va a regresarle a los mexicanos y a los ciudadanos una importante divisa y propuesta que en materia de seguridad y en materia de paz le debemos a los mexicanos. Hoy, esa divisa que en el campo mexicano, en el caso nuestro, en Zacatecas, donde también la extorsión por la delincuencia organizada, donde utilizan estos productos para el ambiente clandestino, va a ser utilizado en forma legal y se va a utilizar para bien y beneficio del país. Por eso, para nosotros es mucho, muy importante, sobre todo, que podamos aprobar esta iniciativa. Esta iniciativa, que estaba añoralmente deseada y que diversos colectivos y diversas poblaciones estaban planteando que pudiera legalizarse y pudiera llevarse a buen fin y a buen término. Por eso los diputados de Morena nos ponemos al frente y nos defendemos esta propuesta, y yo invito a todos los diputados, no solamente a los que se oponen, a los de oposición del PRI y el PAN, que irónicamente hoy se oponen y están planteando que no se apruebe. Yo invito a los compañeros opositores, a los diputados del PRI y el PAN, que ya no sean irónicos, que dejen de ironías y puedan respaldar esta iniciativa, y que todos juntos, los diputados de todas las fracciones parlamentarias y el pueblo de México, podamos aprobar esta iniciativa y dar resultados y llevar la paz y la felicidad, la paz en seguridad y la paz y la tranquilidad y el rescate para muchos jóvenes
y sobre todo para beneficio de México. ¿Será cuánto? Gracias y retiro esta reserva que he planteado. Gracias, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Herrera Chávez. Dado que ha retirado